Buenos días a todas y todos. En primer lugar, agradecer a todos los presentes por haber asistido a este acto, que creo que es un día que habrá que marcar en oro en el calendario deportivo. ¿Por qué? Entiendo que este es un acuerdo, el que hoy firmamos, que beneficia a todos los participantes en el balonmano, incluso a las familias de los deportistas, porque hay muchos clubes que piden a los padres y madres que adelanten dinero para poder subsistir. Era una gran lacra el tema de viajes porque, bueno, por una cosa y otra se tardaba entre 5 o 7 meses en cobrar un dinero que tú adelantabas. Con esta fórmula entendemos que vamos a agilizar el tema. Van a seguir ganando, como ya dije, los deportistas, los padres, los clubes y también otro sector importante como son el sector de las agencias de viajes. Que esperemos, si el próximo año ajustamos un poco y el dinero llegara antes, pues seguramente se beneficiaría mucho más porque lo podríamos incluso pagar antes. Ya digo, esto es un gran avance en el mundo del deporte. La verdad que el señor consejero, don Poli Suárez, tiene un equipazo, la verdad que sí. Gracias Ángel, gracias José Francisco y espero que sigamos en esta línea porque nos irá bien a todo el deporte canario. Muchas gracias. Señor consejero, señor viceconsejero, señor director general, amigos y amigas, señores de la prensa, chicos y chicas del deporte de Canarias, muchísimas gracias por dejarnos participar hoy en la firma de este protocolo que viene a contribuir a la movilidad de todos los deportistas y cumplir con los compromisos que marca la temporada deportiva. Son numerosas las competiciones que existen en Canarias y nuestra fragmentación geográfica como territorio nos exige una movilidad enorme. Hoy venimos aquí a facilitar desde CaixaBank este apoyo institucional que se materializa en la consecución de este tipo de ayudas. CaixaBank es la entidad financiera líder en Canarias, tiene más de 300 oficinas, estamos en las 8 islas. Nuestro pegar al territorio es máximo, ya que venimos de ser una entidad que procede de las 2 cajas pioneras que estaban en este territorio. Por tanto, el apego al territorio es máximo y nuestra necesidad e intención de devolver al territorio también es importante. Por tanto, muchísimas gracias por dejarnos participar. Cuenten con nosotros y adelante. Muchas gracias. Dirigirles a todos ustedes unas palabras, sobre todo de agradecimiento. Agradecimiento porque sin la colaboración de ustedes, este acuerdo histórico tampoco hubiese sido posible. Pero agradecer también el trabajo que están llevando a cabo desde la Viceconsejería de Deporte, con Ángel Sabroso a la cabeza, nuestros directores generales, José Francisco, director general de Actividad Física y Deporte, y también nuestra compañera Lorena Hernández Labrador, como por primera vez directora de Deporte Autóctono, porque también es un deporte al que tenemos que cuidar. A lo largo de estos 3 meses que llevamos al frente de la Consejería, pues hemos encontrado ese camino que nos marcábamos al principio para ayudar al mundo del deporte. Y digo mundo del deporte porque todos ustedes representan un importante trabajo con nuestros niños, con nuestras niñas, con nuestros jóvenes, pero sobre todo también de ese respeto a los demás, ese respeto también a la competición y sobre todo esa parte educativa que lleva el sector, el mundo del deporte. Hoy, digo, es un día importante porque 3 federaciones, también una de ellas de la mano de CaixaBank, vienen a firmar o venimos a firmar un documento que lo que va a hacer es ayudarles. Y ese es el camino que nos marcamos, insisto, al principio de esta legislatura cuando llegamos a la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deporte. Fue una encomienda también que nos marcaron tanto el presidente del Gobierno, al cual pues tengo que excusar, al igual que al vicepresidente del Gobierno, que hubiesen querido estar aquí hoy, pero la agenda es así, donde manda el presidente o el vicepresidente, los demás tenemos que estar o cubrir esos espacios que ellos dejan. Pero es verdad que tanto el presidente Fernando Clavijo como Manuel Domínguez como vicepresidente, fue una de las tareas que nos marcaron en esas primeras reuniones que tuvimos para poner en marcha el organigrama de esta consejería.
Digo que en este ejercicio 2023 hemos tenido que hacer incluso modificaciones de crédito para poder cubrir esos desplazamientos. Hemos llegado hasta los 5 millones de euros y en el próximo ejercicio presupuestario vamos a incrementarlo en 1 millón más. Llegaremos a 6 millones de euros solamente en desplazamientos de nuestros equipos, de nuestros deportistas. Yo quiero también lanzar hoy aquí un mensaje de tranquilidad, de paciencia, que es lo que a mí me gusta. Es verdad que estamos también en ese proceso de aprobación de los presupuestos de la comunidad autónoma en el año 2024 y es verdad también que vamos a ver mejorados esos presupuestos en lo que a deporte se refiere. Porque ya lo decíamos también, nosotros entendemos que toda aquella apuesta económica que se haga por parte de las instituciones con respecto al deporte es una apuesta segura, es una apuesta ganadora. Y por lo tanto vamos a seguir trabajando en la mejora de esos presupuestos que hemos presentado la semana pasada, es un compromiso que hemos adquirido también por parte de la consejería, pero también es un compromiso que debemos seguir trabajando en los próximos años para conseguir lo que realmente ustedes, cada uno de ustedes, nos ha solicitado. La apuesta por el deporte en Canarias es una apuesta segura. Tengan la mayor de las confianzas en este equipo que me honro en dirigir, pero además también en el equipo que, a frente de la viceconsejería y las dos direcciones generales, están llevando a cabo. Esto no se queda aquí. Esto no se queda aquí. Vamos a seguir yendo de la mano de todos ustedes, con nuestros encuentros, con nuestros desencuentros, que también los habrá, eso es importante, pero sobre todo con una única voluntad, mejorar de la mano de todos y cada uno de ustedes el deporte en nuestra tierra. Así que muchas gracias también, gracias a las agencias de viajes por su paciencia, hoy creo que van a sonreír un poquito más, por esas facilidades que nos han dado, pero sobre todo por también tender la mano al mundo del deporte para que cada día vayamos un poquito mejor. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes también y a seguir trabajando, que es lo que nos toca. Buenos días y muchas gracias.